amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Estamos transmitiendo directamente del canal Parque Telemedellín con toda la alegría, con todo el cariño después de este puente festivo iniciando semana. Hoy martes 18 de agosto, muy conectados todos. La invitación para que nos acompañen en este espacio a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033. Hoy con temas de interés, como siempre, conectándonos con cada uno de ustedes, con Manuela Esteves, que está en casita, que todavía estamos tratando de establecer esa conexión con ella. Un abrazo, porque yo sé que ella está ya muy atenta, muy pendiente, con muchas ganas de salir al aire, precisamente para saludarlos a todos. Pero bueno, vamos a solucionar ciertos problemas técnicos. Un besito para ti, Manuela. Yo sé que estás ahí, muy pendiente, y gracias de verdad. También, bueno, por ahí la estoy viendo. Ella está ahí. Vamos a ver si ahorita en un momentico podemos escucharla. Maravilloso verte en este momento, mi querida Manuela Esteves. Bueno, como les decía, hoy es un programa lleno de invitados especiales y temas que de verdad nos conectan mucho con la familia. Hoy vamos a estar hablando, precisamente estaba hablando con la coordinadora de piso antes de entrar al aire, con Yeka, acerca de lo complejo que se vuelve esa educación en casa, cuando tenemos a nuestros hijos y tenemos que compatibilizar todos esos espacios. Estamos en casa, el estudio de los más pequeños, y eso también genera situaciones de estrés. Pues hoy vamos a tener un tema que se llama el estrés en la familia, cómo conocerlo y solucionarlo. También vamos a estar hablando acerca del valor del silencio, qué tan importante son esos espacios en los que tenemos que guardar silencio, encontrarnos con nosotros mismos y finalmente pues salir como fortalecido de todas estas situaciones complejas que se nos presentan. Y también estaremos hablando del acné, una inflamación de la piel que a veces se vuelve muy compleja y que finalmente pues se puede solucionar con medicamentos, con tratamientos. Vamos a iniciar con la frase del día, como cada día, que nos encanta regalarles precisamente estos mensajes. Aquí dice: el amor tiene dos enemigos principales, la indiferencia, que lo mata lentamente, y la desilusión, que lo elimina de una vez. Una frase de Walter Rizzo, que la tengamos en cuenta en esta mañana. Vamos a conectar de inmediato con Manuela Esteves, que está en casa. Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Andrita. Aquí estaba viéndote firmemente con todo lo que tienes para contar el día de hoy. Ya vi la frase del día: a querer más el amor, a respetarlo más. El amor no se maltrata, como diría mi mamá, doña Jenny. Bueno, pero para todos los televidentes, muy buenos días. Qué rico estar conectados una nueva semana con Mi Parque, Tu Casa. Como siempre, temas muy interesantes e invitados que son muy propicios para todo el tema de la vida saludable. Y por eso, precisamente, Sandrita, ¿qué tal si saludamos a nuestro primer invitado? Sí, vamos a darle la bienvenida al doctor Rodrigo Isaza. Él es neurólogo y con él vamos a hablar de ese tema que les planteaba al inicio del programa, ese estrés familiar que se plantea, sobre todo por estos días. Está claro que en las familias y en las relaciones pues tenemos periodos de estabilidad, periodos de cambio, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en esos momentos de estrés, cómo regularlos y cómo aprender a vivir en comunidad, en pareja y en familia. Saludamos al doctor Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, muchas gracias a ustedes, a Telemedellín, al grupo de trabajo, por esta invitación. Y quiero comentarles que todo el mundo en este momento está padeciendo un proceso de adaptación difícil que nos está cambiando la vida y nos ha cambiado los ambientes. La familia no puede estar aparte de eso, porque el estrés es un continuo, sobre todo cuando uno lo tiene viviéndolo diariamente. Nosotros podemos tener estrés cuando un carro nos quita y estamos pasando una calle y pegamos el salto, y se nos mueve el corazón, se nos mueve la respiración, hemos hecho un trapo a pesar de que no nos haya lastimado. O sea, el estrés es una defensa y nos moviliza todo el organismo, principalmente el cerebro. En estos momentos en que nosotros estamos en un fenómeno de estrés, conviviendo en la casa, tenemos varios patrones importantes a resaltar. Uno es el espacio reducido. Nuestra movilidad, que sería el segundo factor a considerar, se golpea cada rato con las personas que convivimos. Y lo otro es la intimidad. Nosotros tenemos una individualidad que se viola en el momento en que compartimos lo mismo. Y entre más cerca estemos, al roce con los seres queridos. Porque
cuarto, tiempo estamos utilizando el computador, necesitamos silencio, nosotros hacen bulla, están haciendo tarea y pensamos, es que no están pensando en mí, como sucede en la calle. Cuando estamos en una conferencia de estas y pasa un señor metiendo mangos, quisiéramos acabarlo de una vez, porque él está haciendo su labor, pero está interfiriendo la mía. Y eso es lo que sucede. Así es, doctor Rodrigo. Manuela Esteves, nuestra compañera, está desde casa y también tiene muchas inquietudes respecto al tema. Usted me hizo acordar con ese tema de la virtualidad, que muchas veces nos conectamos precisamente desde casa, como lo está haciendo Manuela en este momento, como lo hice yo unos días, y pasa ese señor del aguacate que está haciendo su trabajo, pero interfiere en el mío, como que, Dios mío, ¿qué hago para que no se escuche? Y a veces pasa ese tipo de cosas, entonces aprender a entenderlas. Manu, ¿me escuchas? Claro que sí, ahí te escucho perfectamente. Doctor, lo saludo desde la casa cuidándome, como me imagino que usted también lo está haciendo, porque esa es la responsabilidad que todos tenemos ahora, y entender que la familia pasa por diferentes etapas. Cada vez que la familia está conformada por dos personas, después llega ese hijo y después ese hijo tiene el otro hijo y empieza a evolucionar también, y pasa por diferentes etapas de estrés cuando hay la parte económica, cuando llega un momento donde llega la enfermedad, y ese estrés que se vive por diferentes motivos, ¿cómo uno como familia tiene que estar tan engranado para poder superarlos? Ahí, dentro del proceso que tenemos social, el ser humano por ende es un animal social, no deja de ser animal, pero hay que tener en cuenta que cuando usted comparte con las otras personas, hay fenómenos de estatus. Usted lo ve en los animales, por ejemplo, los leones comen primero a la leona. ¿Por qué? Porque es la que va a ayudarle a los leoncitos a salir. Después come el león, que hace parte del grupo de cacería, y por último los leoncitos. Y esos estatus se violan en un momento determinado. ¿Por qué? Muchas veces por la persona que está en un proceso de maduración, el adolescente, el niño que entiende los procesos que estamos viviendo y el estrés del trabajo y de las actividades que tenemos que responder en un momento dado, donde nosotros encontramos miedo a la salida, miedo a la entrada, y ese genera una serie de respuestas. Estamos tensos, pronto a responder a cualquier estímulo. Entonces, una conversación, el tono de la voz, va a generar en una condición especial agresividad. Si yo hablo duro, el otro me va a contestar más duro. Si la persona está tensa, va a responder inclusive con un gesto brusco, con una actitud que nosotros tenemos dos formas de lenguaje. La mera actitud en la cara, la sonrisa, esta mascarilla, los niños no están percibiendo sino la mirada. Cuando la sonrisa hace parte de la comunicación más importante, la expresión de mostrar los dientes, de reírnos, baja todo el estrés, y que lo tenemos en este momento cerrado. Esto ha generado que los grupos familiares anden en una pelea franca, porque todos estamos queremos ser los primeros en todos los procesos, el computador para mí, el almuerzo para mí, el baño para mí, y mis, eso es el ser egoísta, el gen egoísta que lo expresa el ser humano en todas las expresiones. Entonces hay que tener en cuenta que uno puede tratar de hacer lo menos posible para expresar agresividad. Un gesto como este puede ser causarte un asesinato si lo haces en un vehículo, y en todo eso hay que Claro, también la intención con la que hacemos las cosas. Usted está tocando un tema bien interesante, y es el tema de los niños. Y precisamente yo al iniciar el programa, como lo decía, hablaba con la coordinadora de piso, que tiene un niño de 5 años y que a veces se vuelve complejo. O sea,
integrar la casa, la familia, el estudio, todos esos espacios en uno solo, en ese apartamento pequeño en el que vivimos. Estás diciendo algo bien interesante acerca de ese tapabocas que nos tapa la sonrisa. Entonces, ¿cómo manejar esos espacios con los más pequeños en casa para que definitivamente encontremos la forma de vivir en armonía? Hay una cosa importante, la casa hay que tapar, porque nosotros entendemos lo que está pasando. El adulto comprende el encierro, comprende la no salida, comprende la no diversión, la no lúdica, la no ejercicio. Todo eso lo entiende el adulto. Entonces transformemos la casa para el niño. Es que la mamá está pendiente del aseo. Desorganice la casa, señora. La casa se hizo para el servicio de nosotros. ¿Qué le hace que el niño arme rancho debajo de la cama y con las cobijas haga una casa? Y que con los tabletes haga un túnel. Y que con las ollas haga un tambor. Es que tenemos que proporcionarle la salud al que no le entiende. Un anciano con alteración cognitiva se está volviendo más agresivo, él no sabe qué pasa, él ve noticias pero no las interpreta, pero el cerebro sí las percibe como una agresión continua. Entonces, tratar de hacer la lúdica con la sonrisa, el baile, hacer el ridículo. Yo invito a los adultos a que nos tenemos que volver ridículos, hacer con las medias los títeres, a disfrazarnos, a convertir, si quieren, la Navidad desde ya, pero tenemos que transformar el hogar. Y el tiempo de aseo tiene que ser después, de arreglo después. Los niños no están entendiendo esto, los niños están deprimiendo, más inquietos, más habladores, a veces otros aislados, otros más irritables y con trastornos de sueño. Doctor, ¿y cómo podemos encontrar ese balance sabiendo que pues nadie estaba preparado para una pandemia como estas? Y siento que cada individuo va en su propia evolución y no sabemos realmente a veces cómo encontrar el balance en el mismo hogar. Porque, pues claro, hay muchos factores donde cada uno está viviendo en su propio mundo. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que le podemos dar a las familias en este momento y conservando ese equilibrio que tiene que haber como hogar? Sí, ese es tratar de programar espacios y tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo el mismo tiempo, los mismos espacios y los mismos momentos. Entonces uno también tiene que decir, bueno, vamos a hacer la hora de descanso mía a tal hora y vamos a tratar de hacer silencio, vamos a hacer la luz desde 5 de la tarde a 7 de la noche, vamos a acostarnos a una misma hora, vamos a ver un programa en comunidad, en comunión, porque también vamos a poner el televisor para el papá. Entonces, el niño que ve la programación del padre, y vamos a poner toda la programación para el niño. Entonces, la distribución tiene que ser un acuerdo y respetar los acuerdos, porque realmente los acuerdos se violan por el poder que tiene cada uno. Es que yo trabajo, entonces es para mí, y el niño también tiene la lúdica como la cosa más importante para él. Es importante entonces también espacios y tiempos, y hacerlo como un acuerdo. Si el sábado por la mañana es del niño, o sea, desbaratar la casa para el niño, y él tiene que entender que la tarde es para los adultos, y empieza a disminuir la agresividad verbal y la actitud agresiva que tenemos con todo el mundo. Si el niño no quiere comer a esa hora, no importa, que coma más tarde. Pero es que la señora tiene que tener a la una arreglada, porque es que yo quiero ver el programa de televisión, es a la una en punto, ¿no? Es ceder, porque la inteligencia más importante es la adaptativa. Si los niños se adaptan a los procesos, inclusive es más fácil que los adultos. Los adultos lo entendemos más fácil, pero también no nos adaptamos tan fácil. Así es. Así es, doctor Rodrigo, la adaptabilidad es muy importante, muy innata en el ser humano, pero usted lo ha dicho, los niños se adaptan con facilidad, de hecho nos cuesta más a los adultos, pero qué bueno que lleguemos a ese punto de equilibrio, porque claro, desde adultos que somos, podemos entender a esos niños, podemos entender a esos adultos mayores que tienen problemas cognitivos y finalmente propiciar espacios para vivir más tranquilos, para vivir
más en comunidad. Yo quiero agradecerle por estar esta mañana con nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa, por dejar ese mensaje. Y quiero también que usted haga una invitación, porque sé que tiene un canal de YouTube, nos recuerda sus redes sociales para las personas que quieran mirar por ahí todo el contenido que usted publica. Sí, en YouTube y en Facebook tengo Cerebro, Salud y Bienestar. Salud y Bienestar, sí, y señor. Manejamos esto. Y me llamó mucho la atención el programa que ustedes tienen, que es Mi Parque, Tu Casa. El cerebro es tu casa y lo tienes que convertir en tu parque. El cerebro es una construcción diaria de felicidad y de tranquilidad. Y se construye, no viene construido. Construirlo diario. Y si le queremos aumentar las bancas al parque, los columpios al parque, hay que hacerlo diariamente. Ay, muchas gracias por ese mensaje maravilloso que nos deja esta mañana, doctor Rodrigo. Un abrazo y siempre bienvenido. Gracias a ustedes y a todo el público. Muy bien, hasta luego. Bien, Manu, vamos a seguir avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Sí, así es. Qué buen mensaje el que nos deja el neurólogo Rodrigo. Hay que volver a casa y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Antes de irnos a una pequeña pausa, yo quiero saludar a Hugo Arias. Está de cumpleaños, está cumpliendo sus segundos 30. Así que, Hugo, un beso y un abrazo gigante, que yo sé que te encuentras en el oriente antioqueño. Y desde acá, desde Mi Parque, Tu Casa, en directo te decimos Happy Birthday to you, feliz cumpleaños. Un abrazo gigante. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya regresamos con más contenidos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de un producto que nos ha asombrado de todas sus cualidades que tiene, es Vita Francesa. Y precisamente para contarnos de qué se trata y qué es Vita Francesa, nos acompaña Gregorio Sandoval. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Daniela. Una feliz mañana para usted y una feliz mañana para todos ustedes que están allá en casa, que están observándonos y tienen la oportunidad de compartir con nosotros esta recomendación que es muy especial. Estamos hablando de la Vita Francesa. Este es el producto natural que ya usted lo debe conocer, se lo han recomendado, lo ha visto en las páginas de internet, en nuestra página, como ese producto natural que es catalogado por los consumidores, por los testimonios, como el más efectivo elemento natural para toda persona que tiene esfuerzo físico, tanto físico como mental, y que tiene problemas de agotamiento y cansancio. Hoy en día se está convirtiendo en un problema, estamos en un tiempo bastante difícil, así estemos en casa, pero nuestras defensas se bajan, la tensión, el estrés, eso ayuda, eso tiene esos coayudantes para ayudar, para que tengamos ese agotamiento. No dormir bien, mucha atención. Vita Francesa es el alimento que logró recuperar a personas que se levantaban con los niveles de energía muy bajos y que durante el día tenían esos días llenos de cansancio, ese rendimiento físico y laboral muy bajo, incluso esa inapetencia que a todos les sacábamos el lado, el ahorita, esa incapacidad de iniciar una labor, ya fuera laboral, física, en casa, leer, estudiar, tener cualquier tipo de trabajo. Pero Vita Francesa ayuda a que usted recupere esa parte física, pero sobre todo a recuperar la forma de dormir profundamente, que es lo mejor. Y es que a veces decimos, es que no logro conciliar el sueño y nos recargamos de cosas porque digo, lo que voy a hacer es cansarme en el día para dormir bien. Y no necesariamente es eso, puede ser que también tengamos alguna falta de vitaminas. Claro que sí, porque normalmente cuando terminamos agotado y no tenemos, nuestro cuerpo no está fortalecido, de igual forma no vamos a tener el sueño profundo. Entonces, ahí es donde están esas diferencias. Cuando consumimos Vita Francesa, usted está teniendo una ingesta de las cantidades exactas o recomendadas en su cuerpo de vitamina B1, B2, B9, la vitamina C, que hablábamos en algún otro programa, la vitamina E y sobre todo la L-arginina, que es un aminoácido increíble cuando lo consumimos porque nos genera energía, vitalidad, recuperación muscular, el sueño profundo. Entonces, estos elementos son los que logran esos beneficios. Ayudar a que usted duerma bien. Cuando una persona duerme bien, su cuerpo, sus músculos, los tendones, el cerebro descansa y se levanta con vitalidad. Es diferente
El sistema anímico es diferente, el sistema físico es diferente, su rendimiento físico y laboral es totalmente diferente. Esto es Vita Francesa. Lo que usted va a conseguir, los beneficios son claros, naturales y sin contraindicaciones. Gregorio, recordemos entonces esa promoción para nuestros televidentes. Claro que sí. Con gusto. ¿Cuál es la promoción? Vemos 4 tratamientos, cada uno tiene 30 pastillas, el valor por unidad de 30 mil, pero hoy son 4 tratamientos por la mínima inversión de tan solo 49.900 pesos. 49.900. Aquí en Medellín la entrega es inmediata. El domicilio es gratis, usted no tiene que pagar ningún tipo de recargo desde Niquí hasta La Estrella. En cualquier municipio de Antioquia con un mínimo recargo. Y la buena noticia, en toda Colombia, cualquier ciudad que nos esté viendo, allá le hacemos llegar a la puerta de su casa el kit completo con un mínimo recargo, pero también con el regalo especial. Si logra ser la cantidad de llamadas que tenemos, hoy tenemos 21 unidades para entregar. Este regalo es especial. Esto es un radio FM, pero aparte tiene puerto USB para meter la memoria, tiene conectividad de Bluetooth, batería recargable. Es un regalazo especial. 21 primeras llamadas que tiene que hacer, marcar ya, los teléfonos están en pantalla. 609-0110, recuerde, 49.900. 609-0110 y 310-513-4100 para que asegure su pedido con WhatsApp, una llamada o una llamada perdida. Recordemos antes de irnos rápidamente que esto lo pueden consumir las personas de qué edades. Desde los 5 años en adelante hasta una persona de tercera edad sin contraindicaciones. Gregorio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí están entonces esas recomendaciones que les tenemos preparados en Mi Parque, Tu Casa. Continúen ustedes con más. Si lo que vas a decir no es más importante que el silencio, no lo digas. Con esta frase vamos a iniciar esta segunda parte porque vamos a comentarles acerca del valor del silencio. Para eso invitamos a Mijael Lacher, él es ex rabino y docente, y con él hablamos de por qué es importante, por qué tiene tanto valor el silencio. Mijael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra. Buenos días, Manuela. ¿Cómo vas por ahí? Muy bien, afortunadamente. Aquí estamos. Estamos hablando mucho, como siempre lo hacemos en el programa, pero es el momento también de que hablemos porque es importante a veces permanecer en silencio. Estaba yo haciendo esa frase en particular, si lo que vas a decir no es más importante que el silencio, no lo digas. Correcto. Eso es parafraseando. No hables a menos que puedas mejorar el silencio, de Jorge Luis Borges. Y es cierto, y ojo que no hablamos del silencio de aquellas voces que siempre fueron acalladas, que el silencio sea una opción voluntaria, que uno puede decidir si quiere o no seguir en el silencio. Obviamente aquellas voces que siempre fueron, como dije, acalladas, tienen que tener ese derecho a expresarse y siempre lo va a hacer así. El caso que queremos analizar en nuestro martes de reflexión es el silencio como valor, como un estado también incluso de ánimo. La definición es la ausencia de sonido. La ausencia en música es una nota que no se ejecuta. No sé si están familiarizadas Sandra o Manuela con alguna partitura, una creación que tiene más de 600 años, que son donde se anotan las músicas para que los músicos justamente puedan ejecutar. El silencio tiene forma, se escribe, se tiene que esperar, es parte de la música. Es decir que sin el silencio no podemos encontrar la totalidad de la música. También cuando hablamos, los silencios, las partes, son importantes a la hora de expresarnos. Yo recuerdo cuando era pequeño, jugaba con mi hermano a la guerra del silencio. ¿Quién aguantaba más tiempo sin decir una sola palabra? Y a veces ganaba él, a veces ganaba yo, pero traigo esto a colación, que nos cuesta muchísimo entender que el silencio es muy valioso. Vivimos en una sociedad judeocristiana donde el valor de la palabra como creadora es muy fuerte. En los relatos de años y años, de milenios, tenemos a la palabra como puente de creación. Y sin embargo nos olvidamos de la importancia del silencio, como un momento de escucharnos a nosotros. Les agrego un concepto más muy interesante, y es que tenemos los seres humanos dos ojos, dos orejas y una boca. Deberíamos usarlos en esa proporción. Manuela. Mijael, te quería preguntar, pues primero saludarte, qué bueno tenerte acá en Mi Parque, Tu Casa, y lo que significa, sí, Sandrita, aquí estoy, lo que significa apreciar el silencio, y por ahí derecho se va a apreciar el análisis. Correcto, Manuela.
silencio en realidad cuando no lo aprecia es cuando más escucha. Es increíble esta contradicción, esta ironía en todo caso. El silencio nos permite escuchar y entender mucho más. Yo lo dije en su momento, yo invito siempre en las cosas que doy a sentirnos equivocados, ¿cierto? Que cada uno de nosotros pueda, sentirse que no está siempre pensando lo que es correcto, ¿cierto? En el sentido de posturas tanto culturales, ideológicas, políticas, etcétera, etcétera. Y la única manera de poder expresarse o entender nuevamente, desaprender y aprender, es escuchando. Y tú dijiste, Manuela, la reflexión, el mirarse uno mismo, es supremamente importante. Miren que el minuto de silencio, cuando queremos honrar o conmemorar un evento o una persona, nace en 1919, relativamente nuevo para la humanidad. Nace en Londres en conmemoración a un evento que un soldado australiano quería conmemorar, es decir, que cumplimos 100 años apenas el año pasado, el minuto de silencio. Y el silencio tiene que ver con eso, con escuchar. Increíblemente con escucharnos, y es una invitación a escucharnos. En ese silencio es que podemos observar, escuchar lo que nos pasa alrededor y lo que pasa con nosotros mismos en el día, en las decisiones que tomamos, ¿cierto? Entonces, cuando muchas veces tenemos miedo de estar en silencio, ustedes que son conductoras maravillosas en televisión y son grandes presentadoras, y en televisión a veces el silencio es necesario. Tenemos miedo en radio, en televisión, en medios, al silencio. Es incómodo. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes están en los medios. Sí, total. Antes que vale que los publicistas se vuelven locos y locas porque vale fortuna cada silencio. No lo entendemos en estos tiempos tan vertiginosos, incluso en redes sociales. No tenemos que opinar de todo. No todo lo tenemos que decir. Cierto, lo dijiste vos, Sandra, cuando empezaste, si lo que vas a decir es más importante que el silencio, pues no lo digas. Claro. Valoremos que el silencio también es bueno. Bueno, yo te quería preguntar, Mijael, si es lo mismo entonces callar y hacer silencio. ¿Hay una diferencia ahí entre esas dos cuestiones? Muchas gracias, Sandra, por traerlo a colación. Es lo que dije al principio. Callar supone una acción de parar algo y hasta un poco de violencia, ¿cierto? Parar al otro, porque callarse es una cosa y callar al otro es otra. El silencio, como dije antes, por eso me gusta usar la definición de la música, es una nota no ejecutada, pero está ahí. El silencio sirve. El silencio no es callar, no es acabar con algo, ¿cierto? Porque lamentablemente, como dije antes, la definición es la ausencia de, y la ausencia le tenemos terror. Y al final, cuando nos hablan de ausencia de algo, empezamos a sentir ese miedo, ese terror al abandono, al vacío, a lo que no es parte de. Sin embargo, el silencio, al ejecutarse en música, al escribirse, es que entendemos mejor que es parte de un todo. Y no de callarnos, por el contrario. Cuanto más silencio hacemos, mejor podemos reflexionar y darle más poder a nuestras palabras. Y esto viene de lo que dije recién. En redes sociales estamos limitados a 140 o 200 y pico de caracteres en ciertas redes sociales, o una foto y abajo un epígrafe, y eso queda para siempre. Y para todo el tiempo, y a veces no es lo que quisimos decir ni en ese momento ni en ese contexto. Y la verdad sea dicha, tenemos que empezar a escuchar un poco más y hablar un poco menos. Sabes que estoy supremamente de acuerdo con eso, además porque hay un tema súper puntual sobre el hecho de una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que opinamos. El respeto que tenemos que tener al momento de opinar y ser responsables de las consecuencias que eso genere. Porque muchas veces lo que hacemos es expulsar pensamientos y decimos, ah, es que yo pienso así y ya. No, vení, es que no estás solo en el mundo. Es que hay que ser conscientes que lo que tú digas o tus acciones tienen un reflejo y tienen una reacción. Entonces, claro, en la teoría, el hecho de vamos a pensar antes de actuar, vamos a pensar antes de lo que voy a decir, sería lo genial, sería el correcto, el deber ser, pero en la práctica no sucede. ¿Cómo podemos empezar a cambiar ese chip? Muy buena pregunta, Manu. Yo no sé si tengo la respuesta concreta o, mejor dicho, directa para solucionar eso. Ojalá. Lo primero es invitar a no siempre tener que opinar de todo. Y está bien no saber todo. Yo no sé todo. Creo que ustedes tampoco. Entonces, no opinar de todo. Yo entiendo que hay temas que son álgidos y que nos dan ganas de opinar porque es obvio que tenemos que tener una opinión o una posición. No siempre es importante o no siempre es necesario, perdón, tener una posición concreta sobre algo. Yo hay cosas que simplemente, no sé, hay una frase del Talmud
que me encanta y que es muy corta y muy concreta. Enséñale a tus labios a decir no sé. Uh-huh. Es muy difícil. Estamos en época donde nos exhibimos mucho y donde todos queremos tener la gran cantidad de, como tenemos redes sociales, pero que necesitan seguidores y cantidad sin tener calidad. Y no hablo calidad de personas, que todas las personas en ese sentido debemos tener respeto. Pero sí calidad de comentarios, sí calidad de análisis, ¿cierto? No tengo que tener una opinión correcta. En algunas cosas básicas de la sociedad en la que vivimos, yo creo que sí, es importante, y en eso viene la casa, la escuela, el respeto mutuo. Miren, hay una palabra en hebreo que deben haber escuchado, es shalom. Shalom significa paz, pero viene la raíz completo, de algo completo. Es decir, que el origen de la palabra paz en hebreo viene del concepto de algo completo, la completitud. Todo significa que no llegamos a la paz sin tener completo todo el espectro. Y dentro del espectro de lo completo está el silencio. Y es la palabra del análisis de la reflexión de hoy martes. El silencio es parte de esa paz que necesitas. Paz concreta, no estoy hablando de una paz espiritual solamente, una paz concreta porque, como dijo Manu, escucharse, leerse, entender, tomar una pausa y ese silencio productivo, ese silencio de reflexión es muy importante para seguir adelante. Y miren que la música no puede seguir sin tener silencio. Lo mismo debería pasar nuestro discurso y nuestra autorreflexión. Mijael, hoy hablamos de ese valor del silencio, ya se nos acaba prácticamente el tiempo de esta entrevista, pero lo has dicho muy bien, has dicho la reflexión de hoy es acerca precisamente del silencio. Yo quiero que ya a manera de conclusión nos digas cómo se enlaza la introspección con ese valor del silencio y les dejemos ese mensaje a nuestros televidentes. Claro que sí, Sandra. La introspección tiene que ver con verse a uno mismo hacia qué queremos, qué pensamos, cómo nos vemos, cómo nos queremos ver. No estoy hablando de lo estético, evidentemente. Estoy hablando de la conciencia de nuestros actos. El silencio debe formar parte de ese análisis. Es una invitación que hago a todos y todas. Forme parte de nuestro ser, de quienes somos, porque en ese momento es que podemos lograr una introspección mucho más grande. Porque cuando tenemos silencio, observamos más, escuchamos más y pensamos más. Invito al silencio como autorreflexión para que cuando tengamos que decir lo que realmente valga la pena, lo podamos decir con vehemencia, con mucho apoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Mijael. Un abrazo. De verdad, creo que aprendemos mucho. Los martes nos gusta hacer ese tipo de reflexiones y esta que hicimos hoy, pues la verdad es que me parece increíble y sobre todo tú lo has explicado de manera muy clara. Tus redes sociales. No tengo redes sociales porque me dedico más al silencio cuando no hablo, pero cualquier pregunta y duda pueden escribirme al correo, que no viene otra vez, mijalacher, mijalacher, mijalacher@gmail.com. Bien, preguntas, dudas o consultas. Por ahora no tengo redes, nunca digas nunca, pero invito al silencio y a la introspección y al análisis. Bueno, quien dice redes, dice correo electrónico también. Cierto, perdón, Sandra, tenés toda la razón, así que tengo mi red, mi vieja y mi bien confiable. Muy bien, un abrazo, gracias por estar aquí. Manu, vamos a hacer más silencio. Muchas gracias a él por estar aquí en mi parque, tu casa. De verdad que sí, hacer más silencio. Yo creo que nos toca tener, además porque el silencio mental en la loca de la casa, que es esta, es muy teso, pero hay que construir mucho en eso. Antes de irnos a otra pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, le vamos a presentar un video de Alejandra Arango. Ella es terapeuta espiritual, quien tiene un mensaje del Arcángel Miguel, quien nos va a hablar de la liberación de los miedos y las angustias. Así que ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa. Mi nombre es Alejandra Arango, soy de Sanar con Claridad, trabajo en terapia con ángeles y hoy vengo a darles una cápsula de bienestar relacionadas con el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel nos ayuda muchísimo en la liberación de miedos, de angustias. Entonces, en este momento específicamente nos ayuda a no estar tan ansiosos, a no estar tanto en el futuro. Entonces, para conectar con el Arcángel Miguel pueden conectar con su color de rayo, que es el color azul rey. Es un color azul brillante que lo que hace es envolverte como en
como una burbuja desde el inicio del día, solicitando que los temas del día, lo que está sucediendo fuera, no te afecte, no afecte tu energía, porque a veces nos saturamos por la información que recibimos a través de los noticieros, a través de las llamadas, a través del chat. Entonces eso comienza a generarnos un poquito de angustia, ansiedad. También puedes utilizar velas de color azul, ponerle la intención que todos los miedos que estás presentando en este momento frente a las situaciones que están sucediendo sean liberados y transformados, ya que el fuego de esa vela ayuda a transformar toda esa energía. También les recomiendo que desde el inicio del día convoquen esa presencia, convoquen la presencia del Arcángel Miguel, si desean enviarla a sus hijos, a otros familiares, para proteger su cuerpo físico de lo que está sucediendo, de la parte de la enfermedad. Y también nos ayuda muchísimo tener como esa conexión activa, o sea, simplemente confiar en que Él está protegiéndonos en todo momento del día. Pueden hacer estos ejercicios, los invito a que los practiquen y se van a dar cuenta que parte de la ansiedad que se ha generado en este momento puede ser liberada a través de estos pequeños ejercicios que nos ayudan a que la vida sea un poquito más tranquila. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y como les dijimos al inicio del programa, hoy vamos a tocar un tema acerca del acné. Vamos a hablar de una enfermedad inflamatoria que suele ocurrir en la adolescencia, pero no es exclusivamente esa etapa de la vida. Por eso invitamos a la doctora Mary Álvarez. Ella es médico estético y con ella pues hablamos un poquito acerca de este tema. Doctora Mary, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, feliz nuevamente contigo. Te cuento que la parte del acné es una enfermedad que ahora no solamente lo que tú dijiste, los adolescentes, generalmente es un compromiso casi el 85%, sino también en pacientes, por ejemplo, mayores de 30 años, que se da por hormonal. ¿Por qué? Porque el acné propinobacterio acné. Y esa bacteria genera un proceso infeccioso inflamatorio en el rostro, produciendo pápulas, pústulas, quistes, sesos, que no solamente se manifiestan en el rostro, también se manifiestan en el cuello, en la espalda, en el pecho, que si no las tratamos de manera una o rápido, va a generar secuelas que son las cicatrices de acné. Doctora Mary, la saludo desde la casa y le pregunto, definitivamente entonces, el acné no es solamente para los jóvenes, para los pelados, sino también el adulto le puede dar el acné. ¿Por qué da esto? ¿Por qué sale esta enfermedad? ¿Podemos prevenirla? Sí, generalmente es muy frecuente y se da por un cambio hormonal. Pero resulta que nosotros después de los 30 años o 40 años también podemos presentar cambios hormonales o el estrés. Les cuento que es impresionante la consulta hoy en la clínica sobre, doctora, ¿qué hago para el acné? Y ahora con el uso del tapabocas. Nosotros utilizamos el tapabocas de esta manera y el tapabocas hace que de alguna manera el sudor, la contaminación, todo se acumule en esta área y nos está generando un brote, por ejemplo, mucho en la zona del mentón, en esta zona, también por la sudoración, por el estrés, factores, por ejemplo, licor también, el trasnocho. Muchas personas, por ejemplo, ahora que están trabajo en casa y están trabajando hasta muy tarde en la noche, amanecen el otro día muy, muy brotados. También se ha demostrado que el cambio de la alimentación, consumen mucha grasa, generalmente tienden a brotarse, pero no que todas las personas que se van a brotar, hay una predisposición al organismo, entonces es muy importante identificar qué te está generando el brote y de acuerdo a eso, obviamente, hacer un buen tratamiento. Doctora Mary, ¿qué otros factores desencadenantes pueden haber en el acné? De pronto también hay un contenido genético, si en nuestra familia ha habido este tipo de problema, ¿es posible que lo heredemos? Quizá el consumo de alcohol, el cigarrillo, no sé, ¿qué otros factores pueden influir, perdón, en la aparición del acné? Bueno, lo que te estás diciendo, Sandrita, sí, la parte genética es fundamental. Cuando nosotros, por ejemplo, llega el
el papá o la mamá a la consulta, generalmente yo veo a la mamá llena de cicatrices que dejó el accidente, que son las secuelas. Entonces hay una predisposición muy alta que si el papá o la mamá presentó acné durante la adolescencia, lo presente. Entonces por eso es fundamental de una manera preventiva. Pero estamos viendo que el estrés, el licor, está generando mucho acné y lo veo mucho, no solamente en personas jóvenes, sino personas mayores de 40 años, o personas que, pero ¿qué decir? Yo ya pasé esa etapa de la adolescencia. También se cuando hay hormonales, ¿por qué? Porque cuando durante la adolescencia hay un aumento de andrógenos. Los andrógenos son los que pueden generar, obviamente, la hormona masculina que genera el, por eso mucho más frecuente que mujeres, pero por eso hay que tratar al máximo de controlar ese proceso infeccioso e inflamatorio. Es una bacteria la que está generando el acné. Ahora tenemos que empezar a controlarlo. ¿Para qué? Para que así tengamos esas secuelas que genera el acné. Doctora Mary, entonces, ¿qué no debo hacer cuando ya soy diagnosticada y cuando ya sé que tengo acné, que ya tengo esa enfermedad, sea en mi rostro, sea en la espalda, o se presente de pronto en la parte del pecho? ¿Qué no debo hacer cuando se me presenta estos granitos? Porque definitivamente lo que hacemos es solucionar con muchas cosas caseras que pueden ser antes perjudicial para el tratamiento de esto. Bueno, entonces lo que no debo hacer es lo que estoy viendo en la foto. No estriparse, no tocarse, no manipularse. Muchas veces las personas piensan, ay, no tengo este granito tan horrible, me voy a sacar eso, y ahí materia. Materia, si yo no tengo cuidado en vano, me paso esa bacteria a todas partes de mí, en mi rostro o donde yo me estoy tocando. Entonces, no estriparse, quitar, obviamente tocar, utilizar las manos. Primero evitar eso. Muchas personas que, si yo sé que a mí consumo y grasa estoy brotando, debo evitar. Lo otro que es fundamental es que muchas personas realizan ejercicio, o por ejemplo los adolescentes que están en fútbol o que están en un deporte, sudan mucho, se tocan la cara con sudada, y ese pasan a otras áreas. Entonces, generalmente la recomiendo primero lavarse el rostro mañana, siempre utilizar productos que no sean grasosos. Cuando yo tengo acné, debo utilizar productos que sean en gel, nada de cremas, porque crema también me va a engrasar. Entonces, una limpiadora que sea en espuma o que sea en emulsión. Me debo lavar el rostro por lo menos 2 o 3 veces al día. Y si realizo deporte, debo aplicarme, obviamente, lavarme el rostro para quitarme el sudor. Luego es fundamental utilizar productos de manera tópica donde brote para ayudar a secarlos, como productos a base, por ejemplo, gel acelaico, unas lociones especiales que se aplican en la noche que contienen ácido retinoico, que nos ayuda muchísimo a controlar el proceso inflamatorio y a controlar el acné. Y fundamental el protector solar. ¿Por qué? Porque como es un proceso inflamatorio, o sea, hay edema, hay inflamación, hay enrojecimiento en la zona donde está el brote, si yo no utilizo un buen protector solar, ese brote se va convirtiendo, después de que se va secando, en manchas, o sea, se oscurece. Entonces, fundamental, una buena limpiadora, utilizar productos de manera tópica y tener un protector solar que es muy bien. Ahí tenía... También podemos... Doctora Mary, usted nos está diciendo más o menos cómo sería ese tratamiento. Ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que, antes de despedirla, ya a manera de conclusión, nos diga cómo prevenir ese problema del acné. De la prevención, si en algún momento en mi casa tengo el antecedente de mi paciente al acné, que hay un factor genético, inmediatamente está iniciando el brote, no importa la edad, 12, 13 años, debo consultar donde un especialista. Porque de manera preventiva yo logro ir secando todo ese proceso inflamatorio y así evitar la del acné. Segundo, debo utilizar
esa diaria en casa, donde productos que no sean grasosos, medicados obviamente por especialistas, con muy buen protector solar. Y si el brote ya es severo, o sea, ya es un proceso de un acné grado 3, debemos usar antibióticos de manera y examinatorio para mirar cómo está mi organismo por dentro y así controlar y prevenir las secuelas que genera el acné, que son las cicatrices. Perfecto, doctora Mary, muchísimas gracias por esa recomendación que nos deja hoy en Mi Parque, Tu Casa. Las redes sociales suyas son Clínica Mary A, para las personas que están en casa y quieran saber más, tener más información acerca del tema que tratamos hoy con ella. Muchas gracias, usted sabe que siempre es bienvenida a este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ti, gracias a Mario por la invitación, así que por favor, hoy es de manera preventiva. Si todos nosotros nos cuidamos en todas las áreas, con un buen lavamanos, con el buen con el tapabocas, así vamos a evitar que ese COVID se propague más. Ay, sí. Muchas bendiciones. Gracias, lo mismo, un abrazo. Y con esas recomendaciones, Manu, ya vamos llegando bueno, a la parte final. Bueno, me despido desde la casa diciéndoles... ¿Qué nos dices? Contándoles que en consulta a las 10:30, o sea, en 5 minutos, ustedes tienen que conectarse con la radio, con Telemedellín, porque el doctor Hidalgo les va a hablar de las vacaciones, quiénes tienen derecho, cómo se liquidan, cuándo se disfrutan. Así que muy conectados. Me despido desde casa, Sandrita. A todo el equipo de producción, muchas gracias. Un abrazo gigante. Chao. Gracias, Manu, por tu buena disposición siempre, por estar ahí pendiente, porque realmente hacemos posible este espacio con mucho esfuerzo. Y tú siempre tan dispuesta. A todos ustedes, gracias por estar en casita. Manuela les estaba haciendo una invitación a la radio. Yo también quiero invitarlos a que a las 11:30 me acompañen en Loleando, porque hoy tengo una invitada muy especial con la que vamos a tratar cómo pasar de las relaciones de destino a las relaciones de amor. Así que muy atentos y sigan conectados con la programación de Telemedellín. Un abrazo.